Hola, muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 29 de diciembre, y estamos en la octava de la Navidad, celebrando durante todos estos días que Cristo ha nacido, que Él es la luz, que Él es la vida, que Él es el amor que se nos da y que se nos entrega. No hemos olvidado desde el primer momento esa unión que hay entre el niño que nace y el adulto que muere en la cruz. Como todos los viernes, recordamos que es día de mirar a la cruz de Cristo, esa cruz que para nosotros es victoria y es salvación, la cruz que debemos asumir cada día en el seguimiento del Señor, la cruz que nunca falta, que seamos capaces siempre de ofrecer, de ponernos a tono, a tiro, podemos decir, de la gracia de Dios, para que Él obre en nosotros y a través nuestro maravillas. Es día también, el viernes, día penitencial, de volver a Dios, de la conversión, del sacramento de la penitencia o de la confesión. Un gran sacramento que nos habla de la misericordia y del amor de Dios. Estamos a punto de finalizar el año. Sin duda, en la revisión que hacemos, pues hay muchas cosas de las que tenemos que arrepentirnos, pedir perdón. Es un buen momento, pues, para ponerlo precisamente en el sacramento delante de Dios y pedirle al Señor que nos dé su gracia para afrontar el nuevo año con un corazón renovado, limpio, con un corazón nuevo. Texto del Evangelio de hoy, Lucas 2, 22 al 35. La presentación de Jesús en el templo, cuya primera parte leemos hoy, es una escena llena de sentido que nos ayuda a profundizar en el misterio de la encarnación de Dios. José y María cumplen la ley, con lo que eso significa de solidaridad del Mesías con su pueblo, y lo hacen con las ofrendas propias de las familias pobres. Así, en el templo sucede el encuentro del Mesías, recién nacido, con el pueblo fiel, el pueblo de Dios, representado en el anciano Simeón, representante de todas las generaciones de Israel que esperaban el consuelo y la salvación de Dios. En la tradición bizantina se llama precisamente encuentro a esta fiesta. Simeón, movido por el Espíritu, reconoce en el hijo de esta sencilla familia al enviado de Dios y prorrumpe en el breve y entusiástico cántico del Nunc Dimittis: Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, que nosotros decimos cada noche en la oración de completas al final de la jornada. En su boca es como el punto final del Antiguo Testamento. Describe en unos trazos muy densos al Mesías: Mis ojos han visto a tu Salvador, que es luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Cristo, gloria del pueblo de Israel y luz para los demás pueblos. Pero a la vez esa luz va a ser crisis, juicio, signo de contradicción. Una espada traspasará tu alma, le dice a María. Todos tendrán que tomar partido ante él, no podrán quedarse indiferentes. Por eso Simeón anuncia a la joven madre, a María, una misión difícil, porque tendrá que participar en el destino de su hijo. Será como una bandera discutida y a ti una espada te traspasará el alma. La presencia de María en el templo, al inicio de la vida de Jesús, se corresponde con la escena final: María al pie de la cruz, donde muere su hijo. Presencia y cercanía de la madre a la misión salvadora de Cristo Jesús. También el Evangelio nos conduce a una Navidad profunda. El anciano Simeón nos invita con su ejemplo a tener buena vista, a descubrir, movidos por el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Él la supo discernir en una familia muy sencilla, que no llamaban la atención.
reconoció a Jesús y se llenó de alegría y lo anunció a todos los que escuchaban. En los mil pequeños detalles de cada día y en las personas que puedan parecer más insignificantes, nos espera la voz de Dios, si sabemos escucharla. Además, Simeón nos dice a nosotros, como se lo dijo a María y a José, que el Mesías es signo de contradicción. Como diría más tarde el mismo Jesús, él no vino a traer paz, sino división y guerra. Su mensaje fue en su tiempo, y lo sigue siendo ahora, una palabra exigente, ante la que hay que tomar partido. Y una misma familia, unos pueden aceptarle y otros no. Lo vivimos en nuestras familias cuando pues unos vienen a misa, son creyentes y otros pues no, y no quieren creer. Nosotros somos de los que creemos en Cristo Jesús, de los que celebramos la Navidad como fiesta de gracia y de comunión de vida con Él, pero también debemos ser más claramente hijos de la luz y vivir como Él vivió, no solo de palabra, sino de obras. Hoy, en este día 29 de diciembre, la Iglesia celebra la memoria, entre otros santos, de Santo Tomás Becket, obispo y mártir. Tomás Becket, antiguo canciller del reino, compañero íntimo de Enrique II, una vez obtenida la mitra primacial inglesa de Canterbury, a la cual iba unida la legación papal para Inglaterra, se convirtió en un sincero paladín de la libertad eclesiástica contra las pretensiones del monarca inglés. Pasó 6 años desterrado en Francia. Cuando regresó, el pueblo lo recibió con entusiasmo, pero Becket sabía que su vuelta significaba su muerte. El antiguo caballero sintió cómo le fallaban las fuerzas cuando Sir Reginald Fitz-Urse, uno de los 4 asesinos enviados por la corte, quiso alejarlo de la catedral con el fin de no mezclar el sacrilegio con el homicidio, homicidio que de todos modos hubiera sido sacrilegio. Pero Tomás dejó hacer cuando empezaron a apuñalarlo y murió diciendo: «Acepto la muerte por el nombre de Jesús y por la Iglesia». El asesinato cometido en la catedral el día de hoy, del año 1170, conmovió a todo el mundo cristiano. Enrique II fue castigado por el Papa con excomunión personal, que se levantó cuando dio muestras de arrepentimiento. El tercer año después del crimen, Alejandro III canonizó al mártir, y al año siguiente Enrique II visitó el sepulcro en calidad de penitente. Enrique VIII hizo desaparecer las reliquias. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santo Tomás Becket, obispo y mártir. Felicidades a todos los que celebran su santo y a las parroquias, especialmente a nuestra parroquia de Santo Tomás de Canterbury, en Avilés, llamada también popularmente la parroquia de Sabugo. Pedimos por ellos, por toda la parroquia, por el párroco y por todos los que conforman la comunidad cristiana. Os deseo muy buen día a todos. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Navidad. Os quiero de verdad.